Muchos de vosotros nos preguntáis a nivel de seguridad, la balsa de salvamento, ¿cómo funciona? Hoy estamos en La Escala, en Cesmar. Vamos a ver cómo hacen la realización de una revisión de una balsa y nos van a explicar cómo es todo el proceso y qué se tiene que tener en cuenta y qué no. Seguidme. Hola, buenos días, Pera. ¿Qué tal? Os presento a Pera. Pera Ross lleva un montón de años revisando balsas y hoy nos va a presentar cómo se utilizan y qué tenemos que tener en cuenta. Venga, Sergio, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos encantados de que estéis aquí, realmente para poderos explicar cómo funciona la balsa, ¿eh? En vuestro sector o vuestros clientes. Vosotros a nivel de empresa, al menos poder tener el conocimiento para transmitir a cualquier persona que pueda alquilar un barco cómo funciona la balsa, es muy importante, porque de hecho nosotros lo que siempre recomendamos a nuestros clientes es, si pueden, en el momento de inspeccionar la balsa, al menos si no la han visto nunca, que puedan venir a ver cómo es la balsa y conocer un poco el sistema que tiene, porque son cosas muy básicas de funcionamiento, pero que a veces por desconocimiento no se aplica bien y luego podemos tener una balsa instalada a bordo que no nos sirva para nada. Y realmente, por suerte, en pocos casos o muy pocos casos tenemos que utilizarla, pero realmente la balsa, el día que tenemos que utilizarla, es vital, ¿eh? Como pueden ser algún otro elemento de seguridad que tiene que llevar el barco, que ya lo citaremos, pero para mí sí son tres, ahora que lo hablamos, que es la balsa inflable, radio baliza y pirotecnia. Con esos tres elementos, nosotros en cualquier caso, si algún día tenemos un problema con el barco donde vamos y tenemos que utilizarlo, poniendo y percutando la balsa en el agua, ya nos da la flotabilidad, o sea, el recurso de la flotabilidad necesaria. Cogemos la radio baliza del barco y pirotecnia también y lo llevamos a la balsa. Si tenemos que realmente abandonar el buque, porque la situación lo requiere, y tenemos que quedarnos en la balsa, claro, si nosotros cogemos la radio baliza que llevamos instalada en el barco, la pirotecnia y la balsa, por las navegaciones que tenemos que hacer, sea donde sea, la localización, si es a nivel mediterráneo o costera, en menos de 2 horas nos tienen localizados y tal. Y primero, la balsa nos da la flotabilidad de permitirnos seguir en una embarcación, un tipo de embarcación. La radiobaliza nos da la localización y la pirotecnia nos da la señalización. O sea, cualquier avión, cualquier barco a una distancia que esté, primero el cohete, luego la bengala y el bote de humo. En esto no, no, con esos tres elementos, realmente la tranquilidad y seguridad para navegar es realmente importante, ¿eh? Aparte de los otros que luego podamos llevar instalados en el barco. Os decía, muy importante poder ver cómo funciona o cómo es una balsa desde el principio para tener el concepto de dónde la tenemos instalada, si está encubierta, porque, por ejemplo, estas en contenedor suelen instalarse en cubierta o en las bandas, en soportes de las bandas. Las de saco pueden ir a lo mejor dentro, incluso dentro de algún cajón, así. Muy importante, una vez lleguemos a puerto, si queremos, si la tenemos en algún cajón, podemos cerrarlo con algún candado, con lo que creamos. Pero en el momento de salir a navegar, aunque esté en un cajón, siempre abierto, ¿por qué? Para que esté realmente a mano, ¿eh? Porque los tipos de este tipo de balsa de recreo, cuando tenemos que usarlas, es como si digamos de activación manual. Entonces, nosotros que tenemos que echarla al agua, no, no tienen nada. Por eso que tiene que ser un sitio donde podamos acceder, aunque sea un cajón tapado y tal, pero que podamos abrirlo rápido, acceder a la balsa y echarla al agua, ¿no? Y en este caso lo mismo. Una de las balsas que va instaladas en uno de vuestros barcos. Tenemos esta balsa y la instalaremos a bordo, es lo que decíamos. A veces en saco nos permite ponerla en algún sitio que pueda estar más a la vista o menos. Esto ya depende de cada espacio que quiera ocuparse. Y primer concepto y básico importante de la balsa:
cómo se percuta o cómo se abre una balsa salvavidas. Si las balsas salvavidas se percutan a través de un cilindro de gas, es una mezcla de CO2 y N2. Al principio no se usaba casi CO2 o no, se usaban casi cargas de gas o de aire normal o CO2, pero por ejemplo cuando hubo algún incidente en aguas del Mar del Norte y así, a veces el aire se congelaba y no llegaba ni a inflar la balsa. Luego introdujeron un pequeño componente de N2 para que compensara esto, y en este caso, esté donde esté, la balsa pues se abre. Es una balsa que lleva, es una botella que lleva un percutor amarrado a un cabo, en este caso aquí técnicamente llamamos boza, que es lo que lo percuta, y esta boza, este cabo, tiene una longitud, pues puede tener 10, 12, 14, 18, 20 metros, depende de dónde tenga que ir estivada. Estivada quiere decir guardada. ¿Por qué? Si hay una altura de francobordo importante, pues claro, la balsa tiene que ser más alta. Porque la balsa, cosa muy importante, no tiene que percutarse en el barco y luego echarse al agua. Porque si queremos hacer esto, a lo mejor la reventamos, nos quedamos aliados. No, la balsa tiene que... La boza tiene que tener la suficiente longitud de que cuando nosotros cogemos la balsa, echarla al agua, echarla al mar, y que nos quede amarrada al barco, en que vaya, que tenga la caída que tenga así, pero que nos quede amarrada al barco. Porque en algunos casos, siempre que podamos permanecer en el barco, que no se produzca un hundimiento, sea lento, tenemos que quedarnos en el barco. La balsa tenerla inflada por la popa, amarrada como recurso, pero siempre que podamos quedarnos en el barco, tenemos que mantenernos en el barco. Y luego, como último recurso, si vemos que ya no es posible, es saltar a la balsa. Este cabo, la boza, en algunos casos, en caso de vuestra balsa, por ejemplo, lo veis aquí. Está puesto aquí y tenemos un extremo. Un extremo, si lo veis aquí, en este caso podemos comprobarlo, la boza esta va plegada. Va plegada que tenga un desprendimiento fácil. ¿Y por qué siempre tenemos esta parte de extremo? Porque es básico, fundamental, que una vez la tengamos puesta a bordo, repito, sea donde sea que la tengamos instalada, esta parte de la boza tenemos que tener algo al lado para que vaya amarrada ya. Para que vaya amarrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que utilizarla y la tiramos al agua, lo que podemos estar pensando es, bueno, ¿dónde amarro esto? No, es una maniobra rápida, echar la balsa al agua, ir tirando de la boza. Esto lo tenemos amarrado, pensar que esto lo tenemos amarrado a bordo, la balsa estará en el agua sin hincharse y tenemos toda esta parte de la boza que va saliendo. Tenemos que tirar pam, 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 toda la boza hasta que veamos que hace fuerte donde está el percutor amarrado con el percutor, tirar fuerte y es cuando se hincha la balsa. De esta manera, teniéndolo amarrado a bordo, no tenemos que preocuparnos para nada, solamente es echar la balsa al agua, tirar de la boza, tirar del cabo, pam, 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 hasta que percutamos la balsa. Y ya la tenemos amarrada. La tenemos amarrada a bordo por esta punta de la boza del cabo, y como veremos luego, este cabo va amarrado ya a la balsa. Para que no te amarras, si no sería imposible. O sea, por un lado tenemos esto amarrado a bordo, en la embarcación, y en el otro extremo va amarrado a la balsa. O sea que no tenemos que preocuparnos para nada, es que la balsa caiga por lo que vaya al barco, lo que sea, evitar que nos quede por la banda, por eso también es largo. Luego, una vez hecho esto, si podemos amarrarla a la popa y que con la caída y tal la tengamos en la popa, separada un poco del barco por seguridad,
ya está. Si no es que tenemos que usarla rápido, que en algunos casos, por vías de agua un poco importantes y así, realmente la maniobra tiene que hacerse muy rápido. Y es echar balsa al agua, percutarla, prácticamente subirse a bordo, casi casi ni tiempo de separarse. Si ocurre una cosa de este tipo, para hacer fácil la separación de este cabo, porque diréis, bueno, estamos amarrados, ¿cómo nos separamos? Porque a veces son entulladuras o son lo que sea, no puedes estar. Pues en el otro extremo donde está la balsa, que también lo veréis, hay un cuchillo. Un cuchillo para que, si tenemos que hacerlo rápido, cortemos y ya está. Y luego tenemos también unos remolestos dentro que hace que te puedas separar un poco de la embarcación y ya está. O sea, concepto importante, empezamos. Balsa a bordo y el cabo, la boza que sale de la balsa amarrada en algún punto que tengamos. Si la tenemos en algún cajón, instalar algún gancho, alguna historia que nos permita amarrar esta punta del cabo y ya está. Simplemente esto. Igual que básico, antes de salir antes de empezar la travesía, echar un vistazo y comprobar siempre que la boza esté amarrada, ¿eh? Porque bueno, puede haber algún día que por algo, alguien no lo desconozca, lo que sea, que la boza esté amarrada. Pues comprobar siempre que esta boza esté amarrada. Bueno, a partir de aquí, si queréis, abriremos la balsa y empezaremos a ver sin percutarla, como se haría siempre, porque en este caso podríamos percutarla si el cilindro tuviera más de 5 años, porque tiene que contrastarse, retemblarse cada 5 años el cilindro, pues podríamos percutarla y ver cómo funciona. En este caso no va a ser así, vamos a hincharla, pero al menos vamos a ver la balsa, ¿eh? Vamos a abrirla. Esto es lo que os hablábamos de la boza del cabo que va adentro hasta que se percute. Veréis que tenemos, esto está amarrado en el barco, ¿eh? Y lo que hacemos cuando tenemos el saco, el contenedor con la balsa dentro en el agua, empezamos a tirar de este cabo, ¿no? Nosotros tenemos el cabo amarrado aquí y tenemos la balsa en el agua y lo que empezamos es a tirar. Hay que tirar, ¿eh? No. Hasta que vemos, cuidado, hasta que vemos que nos hace el punto que nos hace fuerte, y sería aquí donde tiraríamos fuerte, y en este momento es cuando accionaría este percutor, accionaría la salida de aire, de gas que tenemos en el cilindro, hincharía la balsa, y la balsa cuando se hincha, rompe el saco estanco, rompe el saco, o sea, se activa, lo rompe todo. Debe tener unos 6-8 metros, o sea que no es cuestión de pensar, no, esto tiene 2 metros, ostras, vamos a... No, pam, 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 pam. Hay que tirar hasta que notamos que hace fuerte. Luego es hacer una buena estirada fuerte para que nos percute el cilindro. Volvemos a lo que comentábamos de la boza, el cabo este, que es el cabo que percuta la balsa. Tenemos el cabo amarrado aquí, imaginaos que tenemos el cabo amarrado aquí. Hemos empezado a tirar de la boza. La boza va con el saco estanco de la balsa para proteger de la humedad, sobre todo hacer sacos y ser sacos o contenedores que la estanqueidad, sobre todo por el sitio donde la tenemos instalada, no es demasiado buena, pues siempre llevar un saco estanco, porque como podéis ver el saco, veis cómo está por fuera, en cambio por la balsa por dentro, pues está bien conservada, ¿eh? Y esta boza va por aquí, venía aquí, y es lo que comentábamos. La balsa la tenemos ya amarrada, sobre todo en el barco, por aquella punta, y aquí la tenemos amarrada a la balsa, O sea que en el momento de primero percuta, una vez percutada que la balsa se abriera, tenemos la tranquilidad de que la balsa ya la tenemos amarrada. No tenemos que preocuparnos para nada. Una vez hecho esto, si consideramos que queremos cambiarla y ponerla por la popa, podemos hacerlo, pero de momento no tenemos que preocuparnos nada más. Solamente tirar la balsa al agua, tirar de la boza, percutarla y ya está, ¿eh?
iba amarrada. Aquí está el percutor del cilindro y tenemos el cilindro aquí, ¿eh? Que ahora veremos cómo está conectado, ¿de acuerdo? Lo que haremos esta vez, el cilindro está bien, no hace falta percutar la balsa, vamos a hincharla nosotros con aire comprimido para poder hacer la inspección. Aquí podemos ver el plegado de la balsa, que es lo que hace que luego, en el momento de percutarse el cilindro, cuando empieza a abrirse y a hincharse, se abra de tal forma que pueda desplegarse bien, que nos rompa el saco estanco y que rompa también el saco, en este caso, donde lo ha puesto. Lo que vamos a utilizar es el aire comprimido en sustitución de lo que sería el cilindro. El hinchado, lo que se hace es hacerlo por la misma parte donde se conecta el cilindro y aquí vamos a ver cómo se abre la balsa. La velocidad o la rapidez con la que se hincha ahora no tiene nada que ver con la rapidez con la que se hincha con el cilindro. Con el cilindro, en 8 o 10 segundos, tenemos la balsa absolutamente hinchada. Ahora, pues bueno, claro, la presión no es la misma y tarda un poco más. Pero como podéis ver, la forma en la que se abre ya tiene que ir plegada de una forma concreta para poder luego abrirse bien y que percute o que rompa tanto el saco estanco como, en este caso, el saco de la balsa. Las balsas, vamos a verlo, tienen unas válvulas de sobrepresión. ¿Por qué? Porque los cilindros siempre tienen más gas del que deberían, porque lo que no pueden hacer es quedarse corto, sino que tiene que darle un poco más de aire. Cuando la balsa tiene ya la presión que tiene que tener, se activa las válvulas de sobrepresión para soltar el gas que sobra, el sobrante, digamos. Vamos a hacer lo mismo nosotros con el aire. Cuando le damos el aire, lo hacemos hasta que salten las válvulas de sobrepresión. Así, bueno, en este momento, a nivel de inspecciones, es porque tenemos que tomar presiones cuando faltan válvulas, hacer comprobaciones, pero vais a ver un poco lo que representa la válvula, ¿no? Así tenemos un concepto claro de lo que es la balsa. En el momento del pliegue de la balsa está puesto de tal forma que no consuma batería, ¿eh? Pero en el momento de inflarse, de hincharse, salta automáticamente. Luego os enseñaremos, hay un sistema interno para desconectar la luz, o sea y luego volverla a conectar cuando nosotros lo consideremos, o sea, si es de noche, si es una luz de toque, de excitación, ¿eh? Ahora lo veremos. Aquí tenemos las válvulas de sobrepresión. Si se oye, que va perdiendo aire. Esto, mientras vaya perdiendo aire la válvula, tenemos que dejarlo abierto porque el flotador quiere decir que tiene ya la presión o demasiada presión. Una vez comprobemos que no sale aire por las válvulas, nada de aire, lo que tenemos que proceder es a taparlas, ¿no? Tanto una como la otra. Ya está. Ya está preparada para que cuando se abra y el arco de la capota se hinche, salte automáticamente la luz de tope. ¿Eh? Porque si fuera por la noche, si fuera al menos, ya nos da una señal, tenéis la luz de tope encendida. Esto es un sistema que una vez, si es durante el día, no queremos utilizarlo. Está claro que no ni queremos ni tenemos que utilizarlo porque es una batería. Tenemos un sistema para desconectarlo. Si queréis mirarlo. Mira, ¿ves aquestos topes? Tengo adintra y tengo fuera. Tenemos ya la balsa hinchada, ¿eh? Y volvemos un poco al principio. Lo que os comentábamos de la moza, que
va todo esto de aquí. Esto es lo que tenemos, la boza. Una punta de la boza del cabo amarrada del barco y lo que os comentábamos de que la otra parte va amarrada a la balsa y que teníamos un cuchillo siempre cerca de donde iba amarrada. En este caso el cuchillo lo tenemos aquí. En esta bolsa de aquí tenemos un cuchillo. Lo ha protegido, que además también va amarrado para no perderlo, ¿eh? Y automáticamente, ¿qué tendríamos que hacer? Va protegido por la punta para que no pueda provocar ningún pinchazo a la balsa. ¿Y qué haríamos? Si tenemos que separarnos rápidamente del barco, pues es nada, coger esto de aquí. O sea que, cuidado porque corta. Y ya estaríamos absolutamente separados del barco. Luego es coger el remo, los remos que van aquí, para separarnos si queremos un poco más. Y hasta ahí el cuchillo automáticamente guardarlo. Balsa hinchada, ¿eh? Imaginemos que la tenemos ya en flotación en el agua. Vamos a echar un vistazo primero. Hemos comentado ya lo del cuchillo, ¿eh? En teoría, imaginémonos que hemos podido subir a la balsa y queremos separarnos del barco. Hemos cortado la boza. Que no es el caso, que queremos mantenernos en la balsa, pues no habríamos cortado la boza. Mientras el barco tenga flote y consideremos que podemos quedarnos en el barco, siempre mucho mejor estar en el barco que no estar en la balsa, ¿eh? La balsa es el recurso de que en última hora vemos que el barco se va a pique y luego ya saltar a la balsa. Pero en el caso de que tengamos que saltar a la balsa, ahora tenemos el cuchillo, hemos cortado la boza, el cabo, ya estamos libres. Tenemos, para podernos separar, en el equipo que lleva la balsa, si veis, hay unos remos. En el caso de que tengamos que estar en la balsa, lo primero que tenemos que hacer es intentar separarnos de la embarcación, ¿eh? Porque si se producen hundimientos, un barco de vela, tenemos el mástil, puede haber elementos que lo que hagan es que nos afecte y que pudieran hacer que la balsa también se fuera a pique, aunque hubiéramos cortado la boza. Pues lo que tenemos que hacer es separarnos del barco, ¿eh? ¿Qué elementos tenemos aquí para tener en consideración y que son importantes? Primero, la escalera para... No hemos podido embarcar desde el barco, sino que hemos tenido que tirarnos al agua y tenemos que subir a la balsa. Aquí tenemos la escalera, ¿eh? Esta parte de aquí lleva plomo para que nos quede abajo, para que sea más fácil poner el pie. Y tenemos la escalera para subir a la balsa. Automáticamente, cuando tiramos la balsa, en el momento del pliegue, que no lo hemos visto, tiene el ancla flotante con un cabo bastante largo que nos da cierta estabilidad de posición, ¿eh? Al igual que ahora lo veremos, hay unas bolsas estabilizadoras debajo de la balsa que lo que hacen es que estabilicen la balsa y no produzcan o vuelcos o no produzcan cosas de este tipo. Importante, imaginémonos que percutamos la balsa y por el motivo que sea, que puede ser, en vez de quedarnos la balsa en la posición que tiene que ser correcta, nos queda la balsa al revés. Nos queda la balsa al revés. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Vamos a verlo. Imaginémonos que la balsa nos queda al revés. Lo mejor es... En este lado de aquí tenemos tanto el cilindro como el equipo de emergencia. Pues aprovechar el peso que ya tenemos aquí, ¿eh? La balsa estaría al revés, es subir encima de la balsa y apoyándonos los pies aquí, tirar hacia aquí y volver a colocar la balsa en su posición correcta. Estas son las bolsas estabilizadoras que hablábamos. También llevan plomo para facilitar que se llenen de agua y la verdad es que la estabilidad que le dan a la balsa es enorme. Nosotros
que hemos hecho cursos y en piscinas con olas, etcétera, es realmente impresionante la estabilidad que le dan a la balsa. O sea que el vuelco, una vez estás dentro, es muy, muy difícil. Explícanos lo que nos comentabas antes, que decías que algún cliente se ha quedado... Sí, es que lo que decíamos, ¿qué pasa? Por desconocimiento, pues alguna balsa que se ha abierto y ha quedado de este lado, la gente por desconocimiento piensa que la balsa tiene que quedar así y se ha quedado aquí esperando que la rescaten. Por suerte, nosotros teníamos un cliente que le pasó, por suerte era muy buen tiempo y vinieron, lo rescataron y ya está. Pero quiere decir que hay que ir con cuidado, no, la balsa no es así. La balsa tiene que quedar así. ¿Eh? Y aquí el ancla flotante ya hace su función y ya está. Ahora que estamos en este lado, podemos ver, que no lo veríamos, uno de los también elementos que tiene es un recogedor de agua dulce, de lluvia o de humedad por la noche, con una bolsa que hay dentro, que al menos la bolsa esta recoge la humedad que pueda haber por la noche, o si hay agua de lluvia, agua de lluvia. Es importante que si hubiera agua de lluvia, dejar que la primera bolsa no aprovecharla, para, pues, si hay sal, pues si hay lo que sea, aprovechar la segunda bolsa. Muy importante también, en el caso de que no podemos subir o alguien que está en el barco no puede acceder directamente desde el barco a la balsa y tiene que tirarse al agua. Y vemos, por seguridad, por nerviosismo o por lo que sea, vemos que está un poco alejado. Tenemos este aro de supervivencia. ¿Esto qué se hace? Esto lo cogemos, se lo tiramos, lo coge y podemos acercarlo a la balsa. Es un aro de rescate, un aro de supervivencia. En este caso siempre, luego es aconsejable, cuando se acerque, por cuestión a veces de pánico, de cosas, el que esté arriba embarcado, no intentar ayudarle o accederle así, porque podría cogernos, tirarnos al agua, lo que fuera. Es importante separarnos un poco, que orientarle a que llegue hasta aquí y que coja toda la línea. Esta es como una línea de vida que está alrededor de toda la balsa, de aquí hasta fijo, se dirija a la escalera y cuando esté en la escalera ayudarle, y si está en la borda, y si está por ejemplo por aquí y está cogido de aquí, si fuéramos uno o dos, que intente coger y ayudarle, pero por la cintura o así. No intentar que no nos manipule de tal forma que nosotros podamos caer al agua, porque si no, luego no haríamos nada. Pero esto es un área de supervivencia. Y aquí tenemos, ahora que vamos a verlo, aquí tenemos otra ancla de capa, y tenemos el equipo de supervivencia y de emergencia que llevan, el equipamiento que llevan este tipo de balsas de recreo por la navegación hasta 60 millas, que son los balsas ISO. Aquí hemos mantenido el ancla flotante. El ancla flotante, tendríamos dos opciones. Si queremos tener más, la posición, no perder tanto la posición ni nada, sería tirar el agua a la segunda ancla flotante, nos mantendríamos, no perderíamos tanto, no tendríamos tanta deriva ni tanto desplazamiento, tanta deriva, más que nada. Si no, es un recurso de emergencia de una segunda ancla flotante. Luego, el equipo de emergencia que llevan este tipo de balsas ISO autorizadas zona 2, o sea, hasta 60 millas de la costa, es decir, que navegaciones, podemos hacer una navegación de ciento y pico de millas, porque siempre nos mantendremos a 60 de una parte de la costa o a 60 de la otra, o si no, son navegaciones hasta 60 millas de la costa. El material que lleva es este, los remos, que ya hemos comentado antes, para separarnos o dirigirnos si viene una embarcación de rescate, para acercarnos, etc. El hinchador,
que es el que hemos dicho que colocaríamos en esta parte de aquí. Aquí tiene mantas térmicas, dos mantas térmicas de protección, porque si alguien tuviera un poco de hipotermia o lo que sea, pues la manta térmica. Un achicador, por si nos entra agua, poder achicar agua. Biodraminas, muy importante. Aunque alguien no se maree, considere que no se marea, el hecho de tomarse una biodramina en el momento en que embarcamos es importante. Porque aunque te puedas pensar que no te mareas, la situación de estar dentro de una balsa, si además se hace mal tiempo una cosa y la otra, puede caer, el que no se haya mareado nunca puede caer. Y lo que hace es evitar que nos deshidratemos. Porque un mareo produce vómitos, etcétera, evita que nos deshidratemos. Lo importante sería tomarse una biodramina para evitar mareos. Espejo de señales. Hay un espejo de señales. Un silbato. Esto es el kit de reparación. Con cola y algún parche, por si hubiera algún pinchazo o algo, intentar repararlo. Las baterías, es un recambio. Baterías de linterna, al igual que un recambio para la parte de arriba si no se rompiera o algo. Las esponjas, también un poco que van con el achicador. La esponja a utilizar para poder sacar el agua de la balsa en el caso de que tuviéramos algo y dejarlo al máximo de seco posible. Estas bolsas son para el mareo también. Mareo, lo que consideremos. Pero bueno, si alguien tiene mareo para no vomitar dentro de la balsa o lo que sea, son bolsas. Sirven para esto. Aquí en la descripción de todo el equipo que lleva esta balsa. Tenemos marcado todo el equipo que lleva. Todo aquí es el kit de emergencia, o el kit de médico. Tenemos betadine, crema. Bueno, cremas y anticicatrizantes, vendas, etcétera, etcétera. Aquí también una pomada que es calmante, antisépticos. Bueno, aquí tenemos también todo el equipo. Tres bengalas, dos cohetes y un bote de humo. Y esto es el logbook. El logbook nos indica. O sea, es el libro de la balsa, donde se refleja fecha de fabricación, revisiones hechas, todo. O sea que interior. Cuando nosotros hacemos una revisión, tenemos que marcar aquí en un logbook la revisión hecha. Hay un logbook interior y tiene que ver el logbook exterior, el que llevas. Aunque si tengas el certificado, siempre es mejor llevar el logbook y el certificado. Pero luego siempre tiene que reflejar lo mismo, el logbook interior con el logbook exterior. Es una forma de confirmar que las balsas se han ido inspeccionando, porque muchas veces es la duda de decir, oye, esta balsa me la habéis entregado y parece que no se ha abierto. Sí que se ha abierto, pero porque incluso los cortes, cuando pones las balsas que van en contenedor, que pones dos flejes, estos flejes tienen que tener un pequeño corte para que hagan más fácil la percusión de la balsa y la abertura de la balsa. Entonces, alguna vez nos encontramos con algún cliente que no se ha hecho, y dijimos, mira, no se preocupe, si quiere venimos, se la volvemos a abrir. ¿Por qué? Porque además, en este caso, tuvimos que cambiar pirotecnia, estaba el logbook interior, todo, no tenemos ningún inconveniente en venir. Abrir la balsa y ver que demostrarle que está hecho, ¿no? Y sí, nos dijo que sí. Fuimos y lo hicimos y se quedó, bueno, un poco avergonzado, más que tranquilo. Bueno, yo espero que se hubiera quedado tranquilo y ahí ya está, ¿no? Pero quiero decir que son elementos, en este caso el logbook, que es la certificación conforme la balsa se ha hecho. En algunos casos lleva este tipo de logbook, en otros casos lleva como unas hojas
enganchadas a la misma balsa donde está el número de certificado, donde tienes que poner cuándo se ha hecho la excepción, cuándo, en la fecha, la estación, etc. Bueno, una forma de certificarlo. El equipo que va en estas balsas, el equipo de emergencia, no lleva ni agua ni comida. O sea, en este caso creo que lo hemos comentado al principio, que hay, a nivel de protocolo, si tenemos que utilizar la balsa, tendríamos que tener también, a nivel de equipo de seguridad, consideramos que hay tres cosas que son cuatro cosas, podríamos llegar a incluir, que pueden ser básicas, que es el momento de embarcarnos poder coger la radiobaliza que tenemos instalada a bordo, para que nos siga dando la señalización, la posición cuando estemos en la balsa, coger el equipo de pirotecnia que tengamos a bordo, que aunque aquí tengamos ya pirotecnia, pero nos ayuda, tenemos más. Si tenemos chalecos inflables, igualmente cogerlos y llevarlos puestos o cogerlos, ponerlos y nos los ponemos cuando estemos en la balsa. Y otra cosa que también sería importante, si tenemos tiempo, como estos equipos, estas balsas ISO, no llevan ni agua ni comida, pues sobre todo a nivel de agua, coger garrafa, botella, lo que sea, y embarcarlo también a la balsa. Y algo de comida si podemos igual, porque tenemos que tener en cuenta que no llevan ni agua ni comida este equipo. Pera, nos comentabas que un elemento importante a tener en cuenta es la radiobaliza. ¿Cómo funciona y qué hemos de tener en cuenta? Bueno, en principio la radiobaliza la tenemos instalada en el barco en una zona que pueda quedar al exterior o en la baranda o en la banda, por la banda del barco, pero que siempre pueda quedar liberada en el primer caso, si el barco se hundiera. La radiobaliza tiene el sistema de desprendimiento hidrostático que haría que a una profundidad de 3-4 metros esta radiobaliza se abriera. Ahora se abriera así, debido al desprendimiento hidrostático, y la radiobaliza saldría a flote y, como si cuando toca el agua se activa, automáticamente se activaría. Esto en el caso de que el barco se hundiera, no hubiésemos tocado la radiobaliza, y nos daría la posición exactamente de la localización o del hundimiento donde estamos. Yo comentaba que era un elemento importante porque, claro, en todo momento la radiobaliza lo que nos da es la localización donde estamos. Pues a nivel de seguridad, lo que es muy importante es que de nuestra posición, si tenemos que embarcarnos en una balsa. Pues luego lo que haríamos es, en este caso, es a abrirla de la misma forma que yo la he abierto, abrirla, coger la radiobaliza y llevárnosla a la balsa con nosotros. En este momento activarla. La radiobaliza tiene activación automática o tiene activación manual. Con ese tipo de radiobaliza, lo que es muy importante es poder llevar una radiobaliza, que ahora actualmente prácticamente todas las radiobalizas lo son y lo llevan, es GPS. ¿Por qué? Porque el radio de localización prácticamente con una radiobaliza con GPS es de unos 50 metros, o sea que la localización prácticamente es exacta. Con las radiobalizas antiguas que no llevaban el GPS, podía ser más largo, podía llegar a 500 metros y podía dificultar un poco más la localización. Y en este caso, si nosotros nos la llevamos a la balsa, una vez podamos, que estemos en la balsa y tal, activarla, tenemos que activarla por dos motivos. Primero, nos va a dar la posición, la primera emisión que haga la radiobaliza, nos va a dar la posición en la que ha habido un naufragio, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener una primera idea donde el barco puede haber naufragado y se puede haber hundido. Pero a partir de aquí, lo que es más importante, que es nuestra vida, lo que nos va a dar la localización es siempre de donde estemos nosotros. Y en el caso del rescate, a quien tienen que encontrarnos es a nosotros y no al barco que se ha hundido, que esto no tiene ninguna importancia. Luego, en este caso, es cuestión de activarla. En este tipo de radiobaliza es
tirar esa cinta, tirarla para allá y apretar el botón rojo de activación. Y la primera vez que la activemos, dejarla una, dos horas si queremos activada, para que sea fácil que se reciba la localización donde estamos, que puedan hacer el seguimiento y pueda localizarnos. A partir de aquí, para ahorrar la batería, podemos pararla. Una vez activada, no tiene por qué quedar activada siempre. Podemos pararla y luego cada hora, cada lo que consideremos, pues tenerla activada, por ejemplo, un cuarto de hora, 15 minutos, 20, 30 minutos más, pararla, para que siga emitiendo esta localización, para quien intente localizarnos pueda hacerlo. Y luego otro tema importante, que esto sí que es, a mí, cuando nos embarcamos en el barco antes de salir del puerto, porque a veces la rodadiza puede estar unos días que no se ha testado, que no se ha probado, hay un test que nos indica que al menos a nivel de batería y de emisión esté correcta. Y lo que es muy importante es, antes de empezar cualquier travesía, navegación, etcétera, sobre todo si es unos cuantos días, y si es un día igual, si hace tiempo que no nos embarcamos, es hacer el test. En este caso ya lo vemos aquí, y hacer el test, que es simplemente apretar la parte donde pone test. Una vez nos da la primera luz verde, empieza como emitir y emite este flash que nos confirma que a nivel de batería, que a nivel de instalación, que a nivel de toda la instalación de la batería está correcta. Y a partir de aquí, nosotros si activáramos esta rodadiza de verdad, pues sabríamos que no se emite. Este test es importante realizarlo cuando salimos, pero si queremos realizarlo cada 2-3 días, cuando estamos en un puerto, antes de salir de un puerto, estamos navegando 15 días y dices, vale, pues marco una especie de protocolo y digo que cada semana la pruebo, ¿no? Y bueno, se puede probar siempre, no hay nada. Para cuando hace la emisión del test, no emite señal, no emite nada, es algo absolutamente, es tener nosotros la seguridad de que a nivel de batería de instalación está correcto. ¿El test lo podemos hacer estando dentro de la caja? ¿La podemos volver a montar y ver cómo...? Sí. Porque mucha gente pregunta, oye, si abro aquí, ¿me va a explotar la...? No. Bueno, esto tendríamos que hacerlo en el caso, cuando estamos hablando ahora en el caso de concreto, cuando nos embarcamos, claro, la caja no vamos a deshacerla, esto está en la caja. Pues esto podemos instalarla. Podemos montarla, la tenemos aquí montada, lo tendríamos así. Nosotros lo tendríamos a bordo de esta forma, y simplemente para hacer el test lo que tenemos que hacer es abrir la tapa y sin sacar la radio baliza apretamos el test . Pues sí, señor, me parece muy interesante, muy fácil, muy ágil, con lo cual creo que estos consejos que os hemos dado de la radiobaliza también son muy oportunos para realizar esa secuencia de revisiones, tanto si vamos a chartear el barco como si lo tenemos de forma privada, hacer una revisión cada X tiempo para saber que todo está en orden. Pera, ¿cuántos años lleváis en el mundo de la náutica? Pues mira, Sergi, hace... desde más de 30 años, el año 89-90 empezamos ya a inspeccionar balsas,
Y bueno, a partir de ahí hemos ido ampliando con más marcas. Prácticamente tenemos todas las marcas que están que existen en el mercado. Y nada, o sea, a nivel de empresa de seguridad marítima, ya no solamente tocamos balsas, sino que hacemos el mantenimiento de cualquier elemento de seguridad marítima, radiobaliza, chalecos inflables, etc. O sea que... ¿Abarcáis una zona muy amplia de la Costa Brava o es toda España o Francia? Bueno, abarcamos toda la zona, sí, toda la zona de la Costa Brava, y luego puedes tener clientes diversos que por confianza, porque son clientes que en algún momento han estado aquí con los barcos en avaraderos y así, pues le hemos estado haciendo les hacemos las inspecciones, y no solamente, pues no es solamente el litoral Costa Brava o litoral de Girona, sino que tenemos clientes pues en zona de Barcelona, en otras zonas, litoral francés, o sea que abarcamos una zona ahora bastante, bastante amplia del litoral. Un cliente, Pera, que se plantea hacer un Mediterráneo, por ejemplo, sí. ¿Puede hacer parada en la Startit o en la Scala y hacer la revisión? Sí, claro. Sí, ¿Cuánto se tarda en hacer una revisión? Depende del material que caduque o no. Por ejemplo, sobre todo, el tiempo de revisión está vinculado con el cilindro. Además, lo que hacemos siempre es intentar adaptarnos a lo que el cliente necesita. O sea, primero, si el cliente está en Startit, en la Scala o están en otro puerto, para evitarles o hacerles más cómoda el servicio al trabajo, podemos desplazarnos a recogerles la balsa. Siempre, de todas formas, intentamos aconsejar al cliente, esto lo hemos hecho ya a nivel profesional y a nivel de recreo, que si el cliente, sobre todo si no lo ha hecho nunca, puede venir a nuestras instalaciones para ver el funcionamiento de la balsa, esto es súper importante, porque realmente tiene el concepto claro, luego puede coger el concepto claro de lo que es una balsa. Y sobre todo, cómo tiene que instalar a bordo para que tenga buen funcionamiento, porque a veces no se le da la importancia que tiene y el simple hecho de no amarrarla, de no amarrar la balsa a bordo, así puede hacer que esta balsa no funcione. Pues nos gusta mucho que nuestros clientes, y muchos de ellos ya han venido a hacerlo, y además la verdad es que cuando lo hacen quedan muy contentos, conozcan lo que llevan embarcado, lo que llevan en el barco a nivel de seguridad instalado, ¿eh? Sí, sí, porque realmente cuando compras una balsa, compras un cuadrado rectangular. Exacto. Y nunca sabes lo que hay dentro, ¿no? No, a no ser que lo veas, ¿no? Tienes razón, y además nos parece un complemento que, como por suerte, y gracias a Dios, no se tiene que utilizar nunca, pues bueno, no sé, a lo mejor no se le da la importancia que tiene, pero a nivel de seguridad es muy importante, porque es un recurso de flotabilidad extra que podamos tener nosotros. Hay que tener en cuenta que cambia mucho poder tener una balsa y que tú puedas, si has tenido un problema con tu embarcación, estar en la balsa, que no tengas que estar en el agua. A nivel de supervivencia no tiene nada que ver, y realmente es importante conocer, tener las nociones básicas de cómo es la balsa incluso por fuera, pero luego cómo es la balsa por dentro, ¿no? Y lo que nos puede dar una balsa de sí, y tener los conceptos estos un poco claros, intentamos que nuestros clientes puedan verlo, y la verdad es que el que realmente viene queda súper contento, ¿eh? Porque en muchos casos hay un desconocimiento total de lo que llevamos instalado a bordo. Bueno, porque lo estudias, pero no lo trabajas, no lo tocas, con lo cual es difícil ves vídeos, pero no lo estás tocando, ¿no? Puedes, y es una manera muy... Cuando tú puedes hacer un curso para obtener algún tipo de titulación o algo, pues te darán una noción, te dirán, mira, esto es una balsa y tal, pero realmente no tiene nada que ver. Seguramente lo más sencillo, no te dirán que lo primero que tienes que hacer cuando tengas una balsa instalada a bordo, tema ISO, tema vinculado con recreo, lo que tienes que hacer es la cuerda, la goza que sale de la balsa en aquel momento, tenerla amarrada a bordo. Porque la tontería es que es no tenerla amarrada. Nosotros, el día que pudiéramos necesitarla, si la tiramos al mar, no vamos a lo mejor la perdemos. Uh-huh. O se hunde. O sea, pues
estas tipo de nociones que son tan básicas, a lo mejor no te las dan, ¿no? Te pueden explicar, te pueden enseñar un vídeo, te pueden enseñar un vídeo de cómo se percuta una balsa, etcétera, pero hay cositas que realmente es interesante saberlas a nivel de seguridad. O sea, al estar puestos en este sector, tenemos una mentalidad muy clara enfocada con la seguridad y nosotros, para nosotros es muy importante. ¿Os habéis encontrado con algún cliente que no haya pasado la revisión cuando le tocaba? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué recomendarías para que eso no pasara? Ya sé que lo ideal sería que os compraran a vosotros la balsa y vosotros entiendo que a posterior de la venta realizáis un seguimiento porque lo tenéis en algún programa. Sí, claro. Si a nosotros alguien nos compra una balsa, ya la tienes registrada y automáticamente al año siguiente sabes que aquella balsa tiene que hacer inspección. En ese sentido, luego es mucho más fácil. Pero a partir del primer año que hacemos una inspección de una balsa, ya entra en nuestro registro. Pero también si se la han comprado en otra zona, os pueden llamar, ¿puedes registrar esta balsa con número tal? Me la acaba de comprar y vosotros os hacéis cargo ya del seguimiento de cada año. Hacemos el seguimiento, pasamos notificaciones cuando caduca la balsa y sobre todo lo que nos gustaría, que es difícil, es que a lo mejor esto ha sido a lo mejor una cuestión pedagógica, a la balsa o a veces a otros tipos de elementos de seguridad que tenemos instalados, no se le da la importancia y como la gente no sabe a lo mejor lo que hay dentro, cómo va hecho, cómo ha instalado, el deterioro que pueda tener el hecho de hacer o no hacer la inspección, pues bueno, a veces por norma general, según cómo, no se hacen en los periodos que tendrían que hacerse. Luego va en perjuicio de la balsa, porque el estado en la que está no es lo mismo. Entonces, por eso se regulan. La periodicidad, bueno, esto es determinado por un fabricante o lo que sea. Nosotros no decimos, no pensamos si es un año, dos años. Esto ya es el fabricante que tiene que determinarlo o lo determina por las zonas de navegación. Temperaturas, humedades relativas, un poco por las zonas de navegación donde está. Pero sí, nosotros hacemos un seguimiento a partir del momento que hemos inspeccionado una balsa o hemos vendido una balsa, tenemos un seguimiento anual de esta balsa. Estos son unos tips, consejos que os ofrecemos desde Top Sailing, como siempre. Cualquier duda que tengáis, pues no dudáis en consultar en nuestro canal YouTube, que ahí tendréis toda la información. Muchas gracias.